Sebastián Sassó. Buenas noches, Sebastián. Buen vespre. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué te ha parecido esto de Campos es Poesía? Una iniciativa muy maca, está muy a gusto, además el lloc también se lo mereix, y muy bien decorado, muy buen ambiente público, realmente ha estado muy bien. Yo te veo muy joven. Sí, bueno, sí, te veo... todo es relativo. No, eres joven, eres jovencito todavía. Bueno, ahora me faré 34, pero bé, encara jove, ¿no? Eres un chaval, eres un chaval. ¿Cómo empezaste con esto de la poesía? Mira, va a surgir como por casualidad, ya fa cuando tenía 16, 17 años. Y es una cosa que no he dejado mai, pero mai he estado muy prolífico. No he escrito mucho, he anat escrivint temporadas más, temporadas manco, pero siempre poco a poco, y no tengo molt de poemas, pero es una cosa que siempre me ha agradado, y de hecho, hace 10 años tenía un grupo que precisamente musicaba en poesía, porque nos vam juntar una serie de amigos que nos agradaba eso, y lo vam juntar en la música, y era un buen cóctel, como hemos visto hoy. ¿Y cómo empezó tu primer poema? Mamá, mamá, mira, mira lo que escribí. No, mamá, no. Siempre, normalmente es... Supongo que lo va a mostrar la profesora de catalán. O... siempre los poemas de adolescencia todos solen ser siempre de aquellos primeros sentimientos así tumultuosos que surten en aquellas épocas que todos son cambios, te canvia el cos, te canvia la cosmovisió del món, etc. Y va a sortir un poco así. Y después, poco a poco, te n'adones que no todo es allò de la inspiración, sino que sobre todo feina y sobre todo los poemas son una cosa laboriosa, solitaria y que tienen también unas estructuras que son monométricas y vas aprendiendo y vas llegint y escribes como consecuencia casi casi de llegir. Pero cuando estás así con los amigos sentado tomando algo, un momento, me llega la inspiración, ¿hay bueno, algo de eso? Siempre, no sé qué es que lo un poeta francés, en alemán, deia, el verbo de inspiración es el primer, pero entonces si no has de escribir 100 más, pero bé, ya es cualquier cosa, así que anava a vegades en la llibreta a escribir unas ideas y después las desenvolupes siempre, pero sí, siempre necesitas una espurna, una idea para comenzar a escribir, porque siempre lo más difícil es aquella poda de el full en blanco, o de la partitura en blanco si es música, o de la tela en blanco si es pintor, ¿no? Y cuando pintas la primera roig, o escribes la primera vez, al manco ya tienes un punto de comenzamiento. ¿Y qué fueron? ¿Muchas hojas a la papelera de esto de empezar? No, no, bueno, la verdad es que yo ya he comenzado, vaig escribir ya a esa época de ordenadores, y claro, allá de, a lo mejor sí que tengo libretes, pero ya vas modificando directamente. Pero bueno, hablo de antes, ¿no? Sí. No. Ahora es copiar y pegar también. No, pero yo cuando va a comenzar ya fue en ordenador, claro, tampoco fa, no sé, bueno, de 7 tú... años o así, encara ya había ordenadores y internet, fins i tot, per tant. Pero sí, metafóricamente, en lloc de tirar lones fens, el tiraba la paperera aquella de su ordenador, ¿no? Yo le veo principio siempre a una poesía, pero no le encuentro el final. Quizás no pueda terminar nunca un poema. No, bueno, en Valerida hay un poema, mai s'acaba, s'abandona, ¿no? Y lo que pasa es que a mí me agradan especialmente los finales, y precisamente si arriba mai un verd que es inspirador, que hauria de ser el principi, a vegades acaba sent el final, ¿no? Que es como ser gloses tradicionales, mallorquines, lo principal siempre es comenzar por el final, porque lo que tú vols dir allò, ho posen al final y después construeixes ser glosa, que ve a ser un poema, però oral, improvisat, a partir del final. ¿Te queda algo por contarme así? No, que gracias por la entrevista y por el cas y por venir y visca la poesía. Gracias. Y que Campos siga siendo poesía. Gracias.